Hola, somos Alejab, nodo del Instituto Seibori en la Península Ibérica y Norte de África. Somos una asociación sin ánimo de lucro que promovemos el manejo holístico en la Península Ibérica con el fin de regenerar los suelos y los pastos gracias al manejo adecuado del ganado. Que venga Alan Seibori, que es el fundador del manejo holístico a la Península Ibérica, para hacer visible su mensaje y que realmente seamos conscientes del problema que estamos atravesando en la Península Ibérica y en otros muchos países de desertificación, degradación de la tierra, del suelo, pérdida de biodiversidad, y que todo esto al final está afectando a la calidad de vida de las personas que vivimos en los territorios. Alan Seibori es el fundador del manejo holístico, es una figura de una trascendencia internacional, desconocido en el ámbito hispano, pero con una trayectoria de unos resultados espectaculares tanto en África, Australia, Estados Unidos, Sudamérica, sobre la capacidad de regenerar los ecosistemas, tanto a nivel ambiental, en todos los procesos del agua, del suelo, de la productividad vegetal, como en resultados económicos, y demostrando que de forma social adaptada a cada contexto social, porque funciona tanto con comunidades de Masái en África, como grandes ranchos en Texas, como pueden funcionar en nuestras explotaciones de dehesa, o nuestras explotaciones cerealistas, o nuestras explotaciones de olivar aquí en la Península Ibérica. Soy Gustavo Alés, presidente de Alejab. Soy María Catalán, vicepresidenta de Alejab, y os animo a que participéis en la campaña de la gira de Alan Seibori holísticamente. Nos podéis apoyar difundiendo la campaña en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como adquiriendo alguna de las recompensas que ofrecemos. Por unos suelos sanos y vivos. Por un mundo rural vivo. Por lo natural. Porque hacemos tierra. Porque hay que tener siempre la mente abierta. Por el suelo, por la vida. Por la salud. Por el cambio climático. Por un mundo nuevo. Por un futuro natural. Por el desarrollo sostenible. Porque las futuras generaciones puedan disfrutar de una tierra saludable. Por la naturaleza. Por la recuperación de las zonas rurales y los pueblos. Por el mantenimiento del ecosistema de la dehesa. Por mantener las razas autóctonas. Por los pastores y pastoras del siglo XXI. ¡Alan, te esperamos! ¡Vente! Nos vemos en junio.